Qué lo que, mi gente, es un RD en la casa. En esta vuelta le voy a enseñar cómo usted trabajar de chofer en un autobús aquí en MTA Dominicano, mi gente. Esto es súper fácil, en verdad. Le abriré el mapa a continuación. Ahí ustedes pueden ver, pueden buscar mi osito aquí, ustedes lo marcan o no sé, llegan como puedan. Está, miren, es el HP central, eso está aquí. Usted agarra y le dan para acá. Bueno, ya luego que ustedes estén aquí, ustedes van a ver este punto. Ustedes se ponen encima del punto. Ahí arriba le dice escribe barra aceptar 1 para aceptar el trabajo de conducir, de conductor de autobús. Entonces usted escribe aceptar 1. Esperen, ¿qué pasó ahí? Ok, lo escribí más. Aceptar 1. Ahí tendrán el autobús. Miren, como ustedes pueden ver, lo pone aquí. Y le va a poner este autobús que dice Santo Domingo, Oficina Metropolitana, bla, 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 etcétera. Ahí ustedes pueden verlo. Es un autobús que hasta dice toda la vaina nítida. Pasaje, que yo qué, Avenida 27 de Febrero. Una grasita, mi gente. Esto es MTA Dominicano. Bueno, vamos a esto. Este trabajo es súper fácil. Ahí se lo dice. Siga hasta la bandera del MABA para recoger a los pasajeros. Si no lo encuentra, presiona F11. Bueno, usted prisiona F11. Cuando usted tiene F11 prisionado, entonces, miren, ese soy yo. Ese que está aquí. Entonces usted busca donde esté el logo, mi gente. Algún logo que ustedes vean. En mi caso, obviamente, yo se lo voy a decir. Tiene que ser, según mi experiencia, tiene que ser, digo yo como que por aquí, vamos a ver. Darlo allá en el mapa, como se ve. Vuelvo y se lo pongo de nuevo para el que no lo vio. Diablo, hasta se me perdió ahora. Espere, se debe ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, yo no lo logro ver bien por aquí, no sé por qué razones. Pero, ok, véanlo aquí, ya lo vi. Mírenlo aquí. Ustedes ven. Véanla allá, la banderita. Esa banderita le va a indicar a ustedes el sitio de donde es. Bueno, en mi caso, como yo me sé mucho el MTA, yo solamente tengo que verlo de nuevo. Eso está por temple. Por aquí queda el PEN, entonces un chin derecho y usted se mete ahí. Esto lo hacemos rápido, mi gente. Ustedes saben que esto es con un RD de la casa. Abran, tú no ves. Doblamos por aquí. Y nos vamos por aquí, mi gente. Estamos en MTA Dominicana. Bueno, cogemos por aquí. A ver, seguimos viendo el mapa ahí para saber más o menos. No doblamos en esta, sino en la otra. Como podemos ver, el autobús tiene 45 de gasolina, o sea que eso da. Obviamente ellos no lo van a agarrar y que le van a dar a ustedes un autobús vacío. Sería algo injusto, en verdad, en verdad. Se está haciendo de noche, mi gente, y no quiero que se haga de noche. Por lo tanto, lo voy a poner de día. Ahí está de día. Me gusta más como de día, no sé, como que siento el piquete y la vaina. Bueno, vamos por aquí. Entonces, cogemos por aquí. Cabrón, tú no ves. Cogemos por aquí. Entonces, estamos llegando a la bandera ya. En esta bandera por aquí es que tenemos que recoger los pasajeros. Pasamos el semáforo en rojo porque no hay necesidad de que de uno está de que parando, si vaina. Ahora usted tomó los pasajeros, vaya hasta la próxima bandera. Si no la encuentra, pulsa F11. Pulsamos F11 y buscamos la otra bandera, muchachones. El hueso. Esa está para el quinto infierno, para allá, ve. Para San Fierro, compadre. Ahí, santísimo. Está lejísimo esta, vale. Entonces, deja ver, acoge un atajito breve, deja ver dónde es que estoy, ok. La vía como más rápida para llegar a San Fierro, mi gente, es por aquí, en verdad, según mi experiencia en GTA.
Obviamente que esa gasolina da para ir y venir. Vamos por aquí. Vamos de camino ahora. Mete a Dominicano, mi gente. La descripción del video está lo que es dicha IP del servidor. Este es como un atajo rápido, mi gente, que uno puede coger. Un atajo eficiente. Yo pudiera, por ejemplo, volar todo eso. O sea, irme por ahí, por mano izquierda, me hubiese ido ahí. Y que por la hierba y la vaina. Pero eso no se ve bacano, ¿verdad? En verdad. Ustedes saben que a mí me gusta hacer la cosa lo más transparente posible. Y sin agarrar y hacerle dique truqueo y vaina, porque después ustedes se quejan. Me dicen, no, que no los hallo, que esto, que aquello. Como ya yo sé que ustedes, en su mayoría, ustedes agarran y ven el video y lo van haciendo y yendo por el mismo recorrido. Por eso yo lo hago así. Bueno, deja ver. Vamos por aquí. Y agarramos, doblamos aquí a mano derecha. Le damos derecho. Sin miedo al éxito ahí, muchachones. Ya, el autobús no sirve, vale. No corre nada, 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 muchachones. Disculpen si se escuchan sonidos de fondo o algo. Lo que pasa es que es muy temprano y yo estoy haciendo este video y por eso se escucha eso. O sea, movimiento y vaina. Yo sé que se escucha muy, pero muy leve, pero yo se lo digo por si acaso. Doblan aquí a mano izquierda. Entonces aquí siempre siguen derecho, muchachones. Siempre derecho, derecho. Si yo no me equivoco, esa bandera está por abajo del cosa este, del puente, que va desde San Fierro hasta este otro puente que se llama como para coger para allá, como para Quebrado, más o menos. Yo sé que usted no está entendiendo nada, pero o sea, son las ciudades que se llaman así. Esto se llama San Fierro por aquí. Todo esto aquí se llama San Fierro. Como ustedes pueden ver, yo no tengo dique ningún guía ni nada de eso. Simplemente yo estoy yendo porque obviamente yo me sé el mapa de pito a pata, mi gente. Y me sé todo lo callejón y toda la vaina que tiene el servidor. Por eso yo voy así, como confiadamente. Casi, casi, casi estamos llegando ya. Falta muy poco. Vamos llegando ahí, mi gente. Vamos llegando. Ay, santísimo. Vamos llegando aquí. No, por este trabajo, por lo lejos que es, mi gente. Mínimo tiene que darnos mínimo algunos 50 mil pesos, más o menos. Ok, vamos bien. Lo que yo cogí una carretera que no tenía que coger, loco. Pero eso es lo de menos. Yo agarro y me voy por aquí. Ya, ¿qué fue lo que me pasó? Ay, santísimo. Ay, Dios mío, se me está prendiendo. Espere, mi gente. Anda pa'l pepino. El trabajo fallido, loco. What the fuck. Entonces yo voy a agarrar y voy a coger un jet para mi gente, para que ustedes más o menos vean. Yo tenía que coger para acá. Obviamente que yo saco todo esto porque es que yo soy admin aquí, mi gente. Pero el recorrido quedaba en sí, quedaba
enseñar. El recorrido que daba por aquí. Al final yo me di cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Al final yo me di cuenta, mi gente, que ustedes vieron cuando nosotros estábamos llegando ahí. Me di cuenta que yo podía seguir derecho, sí. En vez, cuando yo cogí por el aeropuerto a mano izquierda, yo debí seguir a derecha y seguía derecho y ahí llegaba. Entonces ahí me pagaba. Pero fue un fracaso el trabajo, pero más o menos ustedes lo entendieron ahí, mi gente. Ustedes pudieron entender más o menos qué lo que es, cómo es el trabajo. Y en verdad es algo súper fácil. No es que es una vaina tampoco de que del otro mundo. ¿Ustedes entienden? Así que yo espero que ustedes pongan mano dura a esto y que se pongan en eso, mi gente. Y espero que también ustedes hayan disfrutado del directo de Mantequilla que está por aquí por el canal. Que vayan y vean lo que quedó súper duro, en verdad. Recordándole que usted estuvo con un RD en la casa. Gracias por el apoyo, mi gente. Y nos vemos hasta la próxima. Y como dice el vaina, el dicho. Y como digo yo siempre, bye. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby.